polo que temos entendido, a parte dos traballos, que eran moitos, había polo menos dous días de asueto, de diversión, que eran San Xoán e Fátima, non? Sobre todo San Xoán. San Juan, sí. Que lembranza teñen daqueles tempos de celebrar? San Juan, cando nos éramos chapas pequenas, sí, eran, había moita xente que no lugar. Entón, bueno, pues, facía unha festa grande. E antes facían toros tamén, o que pasa que eu dixen no carro. Había tourada, eh. Oh, pois, pues, viste un retrato, non sei sé si tú has visto. Has visto? De... No, pero como fixete así, imaginei que... Pero toros, de verdade, eh. Que sí. Puñan, por exemplo, así nas ruas, nas boca calles, puñan carros. Pois, fa poucos días me ensinaríame un retrato. Está aquí, sí. Sí. E entonces os toreros eran os cachopos de cada lugar, que vestían el fraí co que podían. Me llevo unha chaqueta de unha barmana vermella e para torear. Pero a xente toda subida nos carros. Eso é a plaza. A plaza del pueblo. Aquí. Donde vos estaba? Donde el bar, donde estuvisteis? Ahí, ahí era. El bar, bueno, el reloj y el bar estaba aquí. Sí, sí. Eso era por el año, según dicen, por el año 36. Claro. Casi nada. Yo solo me acuerdo de oír decir o San Juan Grande. Que se ve que era eso. O San Juan Grande. Ah, aquí se ve mejor que lo que me enseñaron. Que miedo, importante. ¿De qué? Pues de la vaca, de los toros. Tenían rifas. ¿Tú no aparecías por ahí? Rifas. Pues Juanito le gustará ver. Subetes. Porque allí, o sea, tenía muchas cosas al lugar. A mí me enseñó la Luisa esta, la tera. Y no se veía tan bien como aquí. Estamos esperando que San Juan rastreara una bata. Y la bata morduraba de un San Juan para otro. Le hacía una vestilla más longa. Si crecíamos, le facíamos a vestilla outra vez máis longa. Aumentaban aí. Para que mordurera a mesma bata. Sí, claro. Non había para comprar outras. E viñen de Malpica as festas, a bailar, a baile. Naquele tempo... Tamén vendrían. En la época miña vas. Cando eu me criaba, non viña a moita xente, na. Decidí yo alguén... E tampouco. É máis agora que xente xa... Con coches, que xa toda a xente ten coches, van e ven, pero antes que tiña que ser en besta ou andando, xa non é... Non é, claro. Que esquecín, imos falar un pouco máis dos animais, pero esquecín preguntar unha cousa que é importante, que se nos días de festa, San Xoán, tal, ou Nadal, se había así algunha comida para quen puidese un pouquiño máis especial. Home, sempre se procuraba de... Entonces, cando nós éramos cachapas, non. Creo eso que non. Pero lá xa despois, como facían a tourada esa, con as vaquillas, lá mataban a vaca e facían un guisado grande. E ia toda a xente comer, ca vaca, co guiso. Sí, pero iso non faz moitos anos. Non faz moitos anos, non. É máis recente. Cando xa as cousas empezaron a ir un pouquinho mellor. Sí. E agora xa, por o carnaval, tamén mataban un cochino, dos cochinos ou tres, non? Sí. Dos ou tres cochinos mataban. Hostia, non me he matado un, pero outros anos tres ou cuatro. Pero se ha gastado ben. Sí. Han matado un cochino, logo han comprado carne e han feito. Han feito prava e chicharrón, que le chamamos noso tociño frito. Le chamamos chicharrón. Frito e a prava da carne do cochino, picadinha, tira como para os chorizos, como para facer chorizos, e guisada, bueno, a puña toda ali na praza. Iso fácil todos os anos. Hai dos. Sí, fácil. Sí, agora é cando máis iso, porque antes non facía nada, antiguamente... Pois iso xa feito, habrá uns 20 anos. Sí, porque... Se empezou con unha paella. Primeiro era unha paella. Da matancia hai uns 20 anos, porque eu me acordo que estaba traballando, entón estaba de luto, do meu ame, e dixeran que queríamos ir a colaborar para facer a matancia, non? E me acordo que le dixe eu ao jefe, digo, eu, se fora outra cosa, vos axudaba, pero a iso non vou. Non, porque eu non tiña ganas, que facía pouco tempo que había morto o meu ame, e non tiña ganas, e o guan me dixe, non, non te preocupes. E, bueno, iso sigue facendo. E, bueno, logo tamén hai, por a noite, vou tamén hai veces que facen unha foguera grande aí na praza, e aí, por iso xa zan os compañeros ou cos outros. Xa xunta, papá, face migas. Xa face migas. Xa hace mucho. Non hace tanto. Pois, cando Julio ha hecho las migas aí na plaza, cando foi?
Pues el año pasado, eso ha sido por Navidad, por el que se hizo la función de Navidad, ¿no? Un teatro. Mm. La voz fácil también hice por el día las candelas, que es el día, ¿cuándo? El día 2 de febrero. Sí. Día 2, ¿no? Tenía que ser el día 2, pero no, ¿eh? Porque bueno, pero ya... me trajo para un domingo para que toda la gente pueda ir. Entonces hacen una rosca grande. Una rosca así grande. Un poquito más pequeño que la camisa, pero bueno. Muy boa. Hacen dos. Dos roscas. Y entonces una es para la Virgen, se la ofrecen a la Virgen. Y a otra es, antiguamente era para el ayuntamiento nada más. Pero ahora ya a fácil para todo lugar, para que toda la gente coma. Y le van ahí a Casa Estatal de Cultura y ahí se asunta a gente toda. Y ahí ponen bebidas, se ponen de todo para comer y a rosca a trocinos para toda la gente para que pueda comer. Para que prueba gente. Claro. Uh-huh. Está ahí, bueno. Hay veces que traen valle, cuando hay cine, pero. Pocas veces, porque... Pero bueno, luego se nos acaba de en crisis. Sí. Hay... Siempre traen valle y siempre traen cosas. Y ahora empezamos también. Uh-huh. Así que... No sé. En el carnaval también hay costumbre de comer, no sé, o buche sí, o así. Sí, sí. Ellos siempre, el día de las candelas, que es el día de la roca, ese día siempre tengo costumbre de poner buche. Pues fíjate, yo este año no puse. No sé qué fue lo que pasó, que no quería en buche. De que no. Ay, es que a mí me encanta. Buche. A mí también. Me encanta. Buche. ¿Cómo se fai? Porque del lado portugués también nos contaron cómo se facía, para saber si fan igual o parecido. Pero ¿cómo? ¿A comida? ¿Cómo se prepara o buche? Ah, o buche es la tripa do cochino, ¿no? O buche. No, pero para cocerlo para. No, antes. ¿Cómo se? Es o buche do cochino, ¿no? Uh-huh. Se lava bien lavadinho. Y luego con los azos del cochino se guisan con azos, la pelesa de tocillo, las orejas, o morro, todo eso se guisa con guiso en la carne de todo eso. Y después se hace de eso para el día siguiente y se eche, que le buche y se eche con esa carne que está guisada dos días antes. Y se prepara, se coce y lo carga en el canizo. Y entonces la usa cuando pasa ahí dos meses o así, ya se puede comer. Y voy, antes. Y entonces ya, pues, se da una olla grande, un cobis, que no sé, en Galicia le llaman... Cobis, berzas. Ah, berzas. Berzas, no llaman yo berzas, sí. Bueno, no, aquí están cobis. Y se da un buchi con chorizo, con morcela, y más tocino, pelesas, y está como... Y la usa de estas cobis. ¿Es una patatinha cocida, supongo? No. Aquí le maíz dan cobis, cocidas con buche. Después se le carro cardo y con ese cardo se hace arroz. Arroz. Y se cambia de primero o arroz, de segundo cobis y luego después su buche. Uh-huh. Y está muy bueno. A mí me gusta o arroz con las cobis. Cuando hago arroz, le dieto las cobis y me gusta a mí así. Pero hacerlo es cena. O clásico. O arroz con cardo de cobis. Se le mete un pimentinho seco y un poco de ajo machado, es por lo menos tengo... No, yo se lo meto entero ajo, meto dos o tres dientes de ajo y cebolla para que tenga otro sabor, para que tenga más sabor y está muy bueno. Sí señor, muy bien.